Sabemos perfectamente que del municipio solamente nosotros no tenemos la capacidad para llevar adelante, ¿no es cierto?, la sustentabilidad de un proyecto como es tanto la preservación de parques y como lo que es explotación turística. Porque ahí está justamente nuestro agradecimiento hacia el gobierno de la provincia, hacia el señor gobernador y a los ministerios que correspondan, de hacer un trabajo en conjunto para que cada uno cubra un rol importante, ¿no es cierto?, y darle la atención que se merece tanto al turista externo, ¿no es cierto?, como si bien el turista local. Nosotros con este convenio vamos a tener participación en los ingresos a los parques y bueno, y ese ingreso también destinar ya sea la limpieza que hacemos y otras formas de trabajar un poco mejor el turismo, ir mejorando día a día nuestra participación en este mercado silencioso, pero que trae mucho mucho recurso a nuestro municipio. Hace mucho tiempo que estamos esperando, ¿no es cierto?, que podamos colaborar de una manera u otra a nuestros turistas que vienen dentro de lo que es Moconá, ¿no es cierto?, el parque de Biósfera, y nosotros tenemos en San Pedro, tenemos muchos parques, que también hay mucha gente que vienen a visitar. En este caso queremos agradecer al señor gobernador y a los ministros, ¿no? Agradecer también a nuestros guardaparques, que siempre, con todo el respeto, nos vienen a pedir colaboración. Todo lo que ellos pueden, van a tener de parte del municipio, y bueno, hay un gran compromiso de parte nuestra, también de turismo, para cuidarle a nuestra gente, que el próximo año vuelva a vuelta, ¿no?